Mundial de la Salud plantea un límite que es 0,05 y este límite lo corrigió hace muy poco. Por eso los valores, en función de la Organización Mundial de la Salud y del Código Alimentario Argentino, en lo que es la región, la Pampa Húmeda, las localidades realmente superan esos valores. Por ejemplo, Junín lo que hizo frente a este problema, en función de una demanda colectiva que hizo la sociedad de Junín, planteó una auditoría en las autoridades competentes y salió que el 70% de la disponibilidad de agua está apta, pero hay un 30% que en estos valores no está apta. Entonces tiene que hacer medidas correctivas y de monitoreo frente a la gente que está expuesta. ¿Qué porcentaje estaríamos hablando en Salto? Y en Salto, el valor que yo tengo, el resultado, el informe, y generalmente los pozos que se tomaron en lo que es casco urbano, está duplicando lo que plantea la norma, que es 0,05. Acá está el 0,01. Sería el doble de lo que establece la ley. Estamos en un riesgo constante, al estar ingiriendo agua todo el tiempo. Exactamente. Mirá, yo lo que planteo es lo siguiente. Nosotros, la forma de distribución de agua es muy anacrónica. Nosotros estamos haciendo un agujero en el acuífero y como la tomamos, la cloramos y la disponemos en una red. Yo creo que hoy la tecnología avanzó un montón y hay que tratarle el agua. Hoy pensar en una planta de potabilización de agua no es una locura. Como pasó en el año 68 que se hizo la planta depuradora, que se hizo para 15.000 habitantes, hoy duplicamos y triplicamos esa cantidad de gente que habita hoy en Salto. Son inversiones a largo plazo, pero alguien la tiene que hacer. La planta depuradora hoy sabemos a ciencia cierta que es una planta que es obsoleta desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque hace un tratamiento primario. Hoy, por ejemplo, la anónima, del efluente que genera por su proceso industrial, hace un tratamiento primario y secundario. El secundario es un tratamiento biológico, es mucho más barato que el primario, desde el punto de vista energético. Bueno, en Salto hacemos solamente tratamiento primario. Y esto lo saben las autoridades, lo que pasa es que la sociedad lo desconoce. Y en estas cuestiones nos tenemos que involucrar todos, porque me parece que en materia de medio ambiente nos trasciende a todos, desde el más rico al más pobre, no distingue creencia ni nada, ¿me entendés? Ideologías políticas. Exactamente. Y creo que hoy el derecho al medio ambiente sano nos corresponde a todos. Es un derecho humano, de hecho. Me parece que el poder político se tiene que poner los pantalones largos y empezar a pensar en medio ambiente. El problema es que el político, la lógica política, piensa con la tijera en la mano. Y todas estas inversiones es a futuro. La persona que va a inaugurar la planta de tratamiento o la planta de potabilización de agua potable, valga la redundancia, por ahí es otro intendente con otro color político, pero lo importante es que quede, porque en realidad lo que se está comprometiendo acá es las futuras generaciones. El río Salto es un recurso natural que nos identifica, que presta servicios ambientales. Por ejemplo, nosotros sabemos a ciencia cierta que la fuente de agua que usamos para consumo humano es subterránea y sabemos que tiene ese problema, pero no descartemos el día de mañana que podamos necesitar el agua del río. De hecho, las localidades como La Plata, Rosario, Buenos Aires no tienen este problema porque toman agua del río y la potabilizan. No toman agua subterránea en contacto con estos metales pesados. Entonces, me parece que es hora que nos comprometamos todos, que tomamos corte en el asunto. Yo te soy sincero, en realidad soy un batallador en soledad, porque yo hice una denuncia de manera personal y prosperó. Y los organismos de control se pusieron al tanto. Y la Defensoría del Pueblo, que asiste en estas cuestiones, también se puso al tanto. Bueno, falta la parte municipal. Hay, de hecho, en la última sesión que se suspendió por la tormenta, yo le vi una carta planteando esta realidad, y la junté todo el material. No se leyó. De hecho, se leyó una carta que lo presentó el Frente Renovador para un cambio de luminaria o una cartelería en una avenida, y se leyó. Y lo mío no se leyó, que es una situación muy seria. Porque por lo menos empecemos a reconocer el problema.